Hola amigos de Más Lucha, ¿cómo están? Yo soy Mariana Cavazos y nos encontramos una vez más aquí en Torta Superastro. Y como pudieron ver, hay muchísima gente porque el día de hoy nos encontramos en la convivencia de una luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una muy guapa, por cierto. Y si no saben de quién estoy hablando de nada más ni nada menos que Mystic. Vengan, acompáñenme a hacerle una pequeña entrevista, pero antes, déjenme les doy algunos anuncios muy importantes que van a pasar el día de hoy en nuestro canal. La primera es que a las 7:30 tenemos Más Lucha contra Cani Felino. Fellini, ¿verdad? Sí, perdón. Eso es a las 7, a las 7:30. A las 9 tenemos la preventa del torneo Rex, que para hacer este importante hincapié, es la primera función en toda la historia de este torneo. Y a las 9:30 es precisamente este torneo que pueden disfrutar a través de su membresía de Más Lucha. Y ya saben dónde, se meten al canal, ya están suscritos y ahí se pueden unir, suscribir o join. Recuerden que cuesta $149 al mes, está súper barato. Y en la pelea estelar va a estar Cíclope, Miedo Extremo. Ay, perdón, se me fue el aire por el cubrebocas. Halloween y el Diablo Flystar. Entonces no se lo pueden perder, ya saben, 7:30, 9 y 9:30. Y pues bueno, sin más preámbulos, acompáñenme a hacerle una entrevista a esta belleza del Consejo Mundial de Lucha Libre. Está conviviendo con sus fans. Ahorita en un momentito más nos acercaremos para hacerle una pequeña entrevista, porque como vieron hay muchísima gente afuera. Entonces, pues está atendiendo de manera personal a cada uno de sus fans. Si ustedes son súper fan de ella, ya saben, estamos aquí, ya quieren venir en un ratito más. Entonces, voy a acercarme rapidísimo a hacerle una pequeña entrevista. Voy a pedir así mi turno. Y ahorita que termine, pues platicaremos tantito con ella. Queremos saber aquí en Torta Superastro es de qué va a ser su torta, porque no sé, yo me puedo imaginar todos los ingredientes que puede llevar, pero solo ella podrá decirnos. Ay, amigos, esto de usar cubrebocas y hablar mucho es muy cansado, yo me estoy ahogando, ayuda. No es mucho de la lucha, que es de pronto a lo mejor, digo, es que ya me conocen un poquito más, saben que me gusta el anime, las cosas de Japón, entonces jalo mucho gente y nos identificamos. A veces, es que está aquí presentando, me regalan, me hacen muchos regalos, playeras, mis autógrafos en sus playeras los mandan a hacer que no se les borre nunca, o sea, me quieren mucho y bueno. Síganme en mi página de Mystic Luchadora CMLL de Facebook, es muy importante, por favor. Se van a divertir mucho. Yo soy bien cotorra, yo les cuento mis historias de cuando era niña. Todo el mundo se ríe, yo creo también por eso me quieren mucho, porque conmigo es como si fuera una amiga más. Oye, qué padre. Oye, me enteré también que en tus redes sociales, ahora que fue todo lo de la pandemia, estuviste con muchas actividades y entre eso hiciste varias rifas y así. ¿Cómo surgió la idea y cómo te recibió el público con esto? Es que pues nos quedamos sin trabajo. Los luchadores vivimos 100% de la lucha libre. Yo soy cirujana dentista, pero yo dejé mi carrera por dedicarme a la lucha libre. Y aún así, ser cirujana dentista en estos tiempos es de alto riesgo de contagio. Entonces, la verdad, yo como que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me puse a hacer los cubrebocas con la forma de mi máscara. La gente respondió muy bien. Y un aficionado me dijo, oye, mira, yo siempre he querido una máscara tuya profesional. ¿Por qué no nos das la oportunidad de, por X número de boletos, a un costo muy bajo, que muchos participemos? Y yo decía, no, porque pues todos estamos igual sin trabajo, ¿no? Pero tuvo tanta fortuna que pues fácil como 10 máscaras y rifé. O sea, de que querían entrar a esa rifa y ya se acabaron los boletos y los anotaba en la siguiente y en la siguiente. Y de verdad que hasta que me quedé sin máscara,
las rifas y eso a mí me llena el corazón porque sé que la gente me quiere y me apoya y aún a lo mejor aunque el costo hubiera sido bajo de 50 a 100 pesos, pues es 50 o 100 pesos que la gente invierte, ¿no? Y que saben que no van a regresar y que me lo daban con todo el corazón. Se está despidiendo de su ídola. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Oye, y ahorita justo que me decías de todos los regalos que te han traído todos tus fans, dime, no sé, presúmenos un poquito de qué te han traído. Híjole. Desde flores, chocolates, a mí siempre, de hecho, antes cuando había público en la Arena México, yo salía de mi función y me decían Mystic y los ramones de rosas que me dejaban en la caseta del estacionamiento, cosas muy, muy padres, la gente me quiere mucho. Ahorita me trajeron un gato que está casi vivo, es de peluche, pero se mueve. Me traen dibujitos, ¿no traes por ahí el dibujito? Quiero presumirlo porque es arte. Arte, porque acuérdense que todo lo que está hecho con las manos es arte y yo lo valoro, me dice el muchacho con mucha fe,